You've just won the Tour de France. Última etapa de Tour. El tradicional recorrido final hacia los Campos Elíseos cierra una edición rica en emociones y con grandes momentos de ciclismo. Quienes visten los maillot distintivos tendrán una última oportunidad de lucirlos ante la multitud. 116 kilómetros con salida en la localidad de Huy, en la región parisina, antes de poner fin a la aventura en la avenida más hermosa del mundo, los Campos Elíseos. 145 corredores toman salida este domingo de celebraciones. De entre ellos, el último vencedor aquí en París, todavía en carrera, es el italiano Daniele Venati. El veterano de Movistar se impuso en los Campos Elíseos 11 años atrás. Entre medio, Cavendish, Greipel, Kittel y Groenewegen también triunfaron en París. Los cuatro abandonaron esta edición y son los grandes ausentes de la cita dominical. El francés Sylvain Chavanel protagoniza el primer ataque de la jornada. Desde el inicio de etapa, el de Direct Energy toma su distancia. Las ocho vueltas en el circuito de los Campos Elíseos comienzan. Chavanel es cazado y un grupo de seis se define. Dillier, Fini, Scar, Godin, Polit y Van Kersberg componen la fuga. Difícil crear verdaderas diferencias. El pelotón, comandado por Groupama FDG y Bora Hans Grover, tienen todo bajo control. A 8 kilómetros del final, en la penúltima pasada por meta, el alemán de Katusha, Nils Polit, intenta despegarse. Polit pasa solo la línea. En los últimos metros, Yves Lampaert toma la iniciativa, pero es neutralizado a 400 metros del fin. Los sprinters ponen el overall y buscan la gloria. Degenkolb saca ventaja. Christophe Demar, Laporte y Boasson Hagen se le pegan. El alemán no consigue imitar a sus compatriotas Kittel y Greipel, ganadores en cuatro de las cinco últimas etapas de París. Alexander Kristoff avanza con fuerza y pasa primero la línea de meta. Victoria para el noruego, que se impone delante de Degenkolb, Demar, Boasson Hagen y Laporte. Alexander el Grande, monarca en París. Alexander Kristoff triunfa por primera vez en los Campos Elíseos. El también campeón de Europa no había ganado etapa desde hace cuatro años, cuando realizó doblete en la edición 2014. Tras haber merodeado el top 5 desde el Grande Par en Vendée, Kristoff queda segundo en la clasificación por los puntos, atrás de Sagan, y firma una quinta victoria en lo que va de temporada. Los mejores velocistas están una vez más presentes en la etapa final del Tour de Francia. Kristoff se impone con categoría frente a Degenkolb, Demar, Boasson Hagen y Laporte. Peter Sagan, ganador del maillot verde, queda en octava posición. El flamante ganador del Tour 2018 es Geraint Thomas de Sky. El galés conquista su primer Tour de Francia y corta la racha de tres consecutivos de su compañero Chris Froome. Tom Dumoulin queda segundo y tercero, cerrando podio, Christopher Froome, cuádruple vencedor de la Gran Boucle. Me metí en el ciclismo debido a esta carrera. Recuerdo haber corrido de casa a la escuela para mirar el Tour de Francia y mi sueño siempre fue ser parte de esto. Eso se hizo realidad hace 12 años en 2007. Es una locura, es increíble, es un sueño hecho realidad. Todos mis respetos a Tom y a todos mis rivales. Fue una gran carrera. Vive la Tour. La cita es en 2019 y el Grande Par desde la ciudad de Bruselas. Que viva el ciclismo y que viva el Tour.